¿Cómo están? Nos encontramos en el Teatro Municipal del municipio de Jardín. Este es el segundo concierto de la Franja La Baranda bajo la administración de Confenalco. Voy a comenzar con una canción de los años 60, Nino Bravo. Esto se llama Un beso y una flor. Me han pedido pues que haga como una breve explicación, sobre todo en la ejecución de la guitarra. Esto se les llama pues a la ejecución arpegios, unos arpegios rápidos, es decir, de ir desgranando, digámoslo así, cuerda por cuerda. Es más o menos el acompañamiento, tiene otros rasgueos que se hacen desplazando los dedos así sobre las cuerdas. En fin, entonces, un beso y una flor. Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos. Si me iré lejos de aquí, cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche en las estrellas. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero equipaje para tan penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Thank you.
buscaré un lugar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar una ilusión, lejos de aquí. El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. El ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Mi nombre es William Osorio Zapata, soy oriundo de este bello municipio Jardín, egresado de la Universidad de Antioquia, también licenciado en Educación Artística de una Universidad de Bogotá. Fui docente de la misma universidad, también trabajé con el Ministerio de Cultura, en fin, toda una vida dedicada a este bello oficio de la música. He sido profesor la mayor parte de mi vida y bueno, es un placer estar con ustedes. A continuación viene un vals argentino. Muchas veces la música argentina la asociamos con tango, pero hay tangos, hay milongas, y hay valses, es como lo más tradicional, o por lo menos lo que escuchamos aquí en Colombia, con una gran influencia del folclore argentino. Me han pedido que explique algo pues, a propósito de estas canciones. La música tiene básicamente tres elementos, que son melodía, ritmo y armonía. Entonces, aquí en esta canción voy a, digamos, hacer esas tres. Voy a poner pues muy de relieve esos tres elementos. Digamos, la introducción es así. El acompañamiento es en ritmo de vals, que es esto. En fin, la armonía se refiere a la ejecución simultánea de varios sonidos de diferentes alturas, ¿cierto? Cada cuerda suena diferente, sin embargo, al pulsarlas simultáneamente suenan bien, ¿cierto? Digamos que aquí una cosa y suena como raro, aquí se oye armónicamente bien, ¿cierto? Entonces, voy a interpretar, perdón, este vals argentino que se llama Adoración. Con la mimi ingenuidad de un niño, yo confío en ti como si fuera un Dios.
hacia mí, porque sin ti no puedo estar. Quiero mi bien, con ansias locas tu linda boca poder besar. Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor, pues tú vives en mi mente cual imagen adorada, sola mística flor delicada por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma, buena que calma la pena que comprar en mí. Quiero que este sueño sea el sueño eterno de mi gran amor. Tú eres fuente inagotable que alimenta mi cariño con mi virginidad. Mi niño, yo confío en ti como si fuera ti. Bueno, el tema que viene a continuación se llama El Jinete. Es un huapango, una canción oriunda de México. México también ha tenido una fuerte influencia en nuestra música. El huapango yo diría que es uno de los ritmos más representativos de este país. Entonces, con ustedes El Jinete. En la guitarra también ocurre pues más o menos lo mismo, melodía, acompañamiento, en fin. Con su guitarra cantando, se pasa noches enteras, hombre y guitarra llorando a la luz de las estrellas. Después se pierde en la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios
que se lo lleve con ella, la quería más que a su vida y la perdió para siempre. Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Por eso lleva una herida, por eso que viene a continuación es un tango, se llama A Media Luz y va entonces primero ejecutado en la guitarra y ya luego vendrá la parte vocal. A Media Luz. Corrientes 348, segundo piso ascensor, no hay portero ni vecinos, adentro cóctel y amor, visito que puso Maple, piano, estera y velador, un teléfono que contesta, una vitrola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que nos maulle el amor. Y todo a media luz, es un grupo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final del concierto. Un agradecimiento muy especial a Confenalco y al Teatro Municipal de Jardín por esta invitación tan especial y hasta una próxima oportunidad. Este último tema
es una canción muy universal, ha sido escuchada pues yo creo que en todo el planeta, fue muy famosa, interpretada por los tres tenores en su momento, por ahí por los años 90, 2000, fue compuesta por un mexicano, a propósito de la influencia de la música mexicana en todo el continente. El maestro de las Américas, le decían, el maestro Agustín Lara, se dice que nunca fue a España o por lo menos a esta ciudad, y sin embargo compuso una de las canciones más representativas de este lugar, se llama Granada. Que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada.